Lamentablemente, y para alarma de muchas personas, la tasa de suicidios en la adolescencia e infancia se está incrementando de manera considerable y muy rápidamente, ya que cada vez son más los jóvenes quienes toman la salida por la puerta falsa. Pese a lo complicado que es el tema, es de suma importancia hablar del mismo y cuidar de nuestra salud mental. Hablar de suicidio, y más hablar de suicidio en niños y adolescentes, es un tema complicado, difícil, y muchas veces ha sido como un tema tabú, ¿no? De pensar en que los niños o los adolescentes puedan estar viviendo una situación depresiva o una situación de ansiedad que los haga sentir tan estresados que piensen que lo mejor que pueden hacer es quitarse la vida para allá porque no pueden enfrentar la situación que están viviendo. La encargada del área de hospitalización de niños y adolescentes del Hospital de Salud Mental de Tijuana comentó cuáles pueden ser las razones que lleven a los jóvenes a cometer este acto. Las causas de el suicidio en los niños y adolescentes pues son varias. La principal, podríamos hablar de trastornos depresivos. Siempre regularmente asociamos depresión con ideas de muerte, pero no necesariamente es así. También puede haber otras situaciones diferentes. Las situaciones del medio ambiente las viven como muy personales y de manera muy intensa, y de pronto las emociones se desbordan y ya su capacidad de juicio y de tomar decisiones se ve afectada. Sin embargo, este no es un fenómeno que a nivel local está aumentando, sino que es un problema que ha mostrado un incremento a nivel mundial. A nivel mundial está comprobado que UNICEF hizo un estudio para evaluar qué pasó después de la pandemia, aunque aún todavía no podemos saber qué pasó porque todavía estamos entre la pandemia, pero bueno, pues la parte final, ver cómo afectó la salud mental de los niños y adolescentes. Se ha visto que se ha incrementado hasta en un 50% la búsqueda de la ayuda por diferentes tipos de padecimientos. Diana Paz manifestó que en las consultas que se llegan a atender son cada vez más jóvenes los pacientes que muestran afectaciones en su salud psicoemocional. Si antes llegaban a lo mejor con una sintomatología leve a moderada, ahora cuando se busca la ayuda es porque tienen una sintomatología grave o moderada, casi llegando a grave. Entonces, y la tercera situación que se ha podido detectar después de la pandemia en los niños y adolescentes en cuestión de salud mental es que cada vez son a edades menores que se tiene que buscar ayuda para niños y adolescentes. Informó para CNR Televisión Luis González.